Por el Bajo Maestrazgo, al norte de Castellón, discurre la Vía Augusta. Alrededor de ella se plantaron los olivos que han sobrevivido hasta nuestros días. Una tierra de olivos monumentales, cargados de historia y que son un regalo de la naturaleza. La producción de aceite es parte de la cultura de la comarca, que ha marcado desde sus construcciones a su cocina. Oculto entre la maleza, uno de los pocos olivos milenarios que aún quedan por catalogar va emergiendo de nuevo al aire y a la luz. Con el trabajo de Amador, sus frutos volverán a producir aceite después de décadas de olvido. Amador es uno de los agricultores que se dedica a rescatar y poner en producción estos gigantes milenarios de la variedad Farga. Yo estuve 14 años trabajando por el Pinteo, me quedé con la crisis en el paro y mis padres eran agricultores. Vi que la Mancomunidad de la Tabla de Alsenia estaba haciendo un proyecto sobre recuperar olivos milenarios y hacer aceite de ellos, y pensé que podía ser una buena salida, y a partir de ahí pues fui empezando a buscar fincas que estuvieran abandonadas y a recuperar pues olivos milenarios abandonados. Hablo con los propietarios, entonces cuando encuentro una finca que tiene los olivos abandonados, y pues normalmente no hay ningún problema, te los dejan limpiar, ya que son fincas que hace muchos años que no les hacen nada. Este que tenemos aquí al lado es el, hasta ahora, el catalogado más grande del mundo, porque a metro 30 hace 10-20 de circunferencia. Y yo, gracias a que, por ejemplo, estoy en el proyecto Alma Macro, ¿vale? Aquí, desde aquí puedo distribuir a toda España, a todos los supermercados macro donde pueden comprar los profesionales, ¿vale? Y entonces esto me facilita mucho el trabajo, y luego todo lo que he trabajado yo para intentar sacarlo al exterior, donde aprecian mucho más este aceite. Este cultivo cargado de historia llegó con griegos y fenicios y lo desarrollaron los romanos alrededor de la Vía Augusta. Donde estamos ahora, La Jana, Canet lo Roig, Traiguera, tienen un 66% de los 5.000 olivos que en estos momentos figuran en el inventario de la Mancomunidad Taula de Alsenia. Cuando se miden, además de tomar la medida, y es lo que determina que entre en el inventario a metro 30, también se mide a la altura del suelo, también se mide la copa, se mide la altura. Los premios que se han obtenido, Hispania Nostra, Europa Nostra, premio del Consejo de Europa, hace que la gente dice, hombre, si en todo el mundo se aprecian estos olivos y este aceite, por algo será. En el territorio del río Senia, entre las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, se encuentra la mayor concentración de olivos milenarios del mundo, olivos que siguen en explotación y que son auténticos monumentos naturales. El Museo de Pou del Mas concentra 21 ejemplares, un recorrido que sorprende a visitantes como estos americanos residentes en Portugal. Hay árboles aquí con más años que muchas iglesias, castillos, edificios, más que muchos países del mundo también. Entonces nos hace imaginar la historia, cuántos hechos históricos que estas plantaciones vieron y percibieron en la vida. Es muy interesante. Y personalmente, yo gosto de la oliveira. Personalmente, del olivo me gusta la delicadeza de las hojas. Es diferente y me gusta mucho ver esto. Y los murales también, para mí dan un toque especial. Si yo fuese pintora, me gustaría pintar algo así. La plasticidad de los árboles milenarios ha atraído también a una directora de cine como Itziar Bollaín, que hizo protagonista de su película El Olivo a este ejemplar de Canet lo Roig. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. En la metáfora del olivo está el cuidar tu comunidad, el cuidar tu patrimonio, el cuidar tu paisaje. ¿Qué haces aquí? Fuera de mi tierra. Solo hemos venido a... ¡Tú te callas! Ya sé lo que habéis venido. ¡Fuera de mi tierra! Junto a él, otro ejemplar, premio al mejor olivo monumental en 2016, Cuatro Patas, ambos convertidos en atractivos turísticos y culturales. Van a la finca, la del olivo, que la conocen por la película, fue el mismo año que el premio, fue el año pasado las dos cosas, con lo que, pues que vienen a una, vienen a la otra, que son las más fáciles que ubican enseguida, porque están bastante cerca, y la verdad es que luego pues se quedan sorprendidos de que haya tan poca gente y de que esté tan poco, que sea todo tan natural.
Para nosotros los olivos milenarios son nuestra vida, los queremos y vivimos de ellos. No es que sea solo un monumento visitable. Nosotros los cuidamos y los queremos y vivimos de ellos. El fruto de estas fargas milenarias sigue produciendo un aceite muy particular. Tenemos 10 marcas de aceite certificado de olivos milenarios dentro de la marca de garantía Aceite Farga Milenaria. A través de este aceite estamos ayudando y a la preservación de estos olivos milenarios en el territorio. Es un aceite muy equilibrado, es un aceite en que podemos encontrar matices de picante, de amargo, de dulce, potencia muy bien los sabores de los alimentos. Es un aceite que podemos tener en casa durante 2 años y tendremos un aceite con las propiedades organolépticas intactas. Aceites milenarios que se elaboran junto a otras variedades de la zona. Hacemos 2 monovarietales, la variedad Farga y la variedad Cuquello, que es autóctona de aquí del pueblo. Tiene unos aromas muy dulces y la zona gusta bastante. Y luego, por finalmente, lo que hacemos es la Farga milenaria. Es un aceite que, bueno, es, procede de un ser vivo, ¿no?, que tiene más de 1000 años. Es como si fuera una punta de lanza para el comercio, ya que tenemos algo un poco exclusivo que no está en otras zonas. Un ingrediente exclusivo para una rica cocina. Hemos preparado uno de los platos insignia de lo que han sido la restauración en mi familia, que es una sopita de almendra, que lleva un producto importante del maestrazgo, un buen caldo de ave y verduras. Lo guarnecemos con huevo duro para que esta sopa quede ligadita y una guarnición de unas almondiguitas pequeñas. Y como complemento, un bacalao confitado con pasas y piñones. El tema de la brasa que tenemos, que son los chuletones, que están un poquito ahora, pues, la verdad, de moda y tal. Los aceites le dan un gran sabor a lo que es la carne, con las sales, maldon, el aliño que llevan estas carnes rojas. La Casa de los Capellanes formó parte del vecino Real Santuario de Traiguera. Es un lugar de peregrinación que tenemos todos los vecinos de nuestro pueblo y que durante 2 romerías que hacemos durante el año, pues la gente venimos aquí a celebrar nuestra fiesta, ¿no? También vienen otros pueblos de alrededor, como son La Jana, Cervera, San Rafael, Canet y San Jordi. Destino también de reyes como Felipe II. El santuario es famoso por sus pinturas murales. Nosotros lo denominamos como una Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina del maestrazgo, por la técnica que tiene una conexión con aquella capilla de Roma. En el año 1736 se pinta con pinturas que se denominan los trampantojos o arquitecturas fingidas. A través de sombras y perspectivas conseguimos volúmenes, altura superior y anchura superior de una iglesia. La huella de la industria del aceite queda también en las antiguas masías como esta del siglo XVII. Se dedicaba un poco a lo que era la elaboración de aceite. Hay un molino en lo que es el restaurante y a la fabricación también de vino. Hemos intentado mantener los elementos arquitectónicos característicos de paredes de piedra, los arcos, los techos de madera, lo que son las tinajas del antiguo molino. Está dividido en 10 apartamentos y un dúplex y cada apartamento tiene el nombre de un antepasado de la familia. Caben 40 personas y es muy espacioso, son 1.200 metros cuadrados construidos. De la misma época que más Destellers es el molino histórico de Cervera del Maestre. Se divide en 3 partes el proceso. Tenemos una primera sala en la cual se molturaban las aceitunas para con posterioridad pasarlo a la sala que nos encontramos ahora, que es la sala de prensas. La pasta que procedía de la sala anterior se exprimía para obtener el líquido, el aceite propiamente dicho. Por último, se depositaba el aceite en lo que se denomina la sala de las tinajas, la sala de les engerres, para, protegiendo el aceite, poder mantenerlo durante más tiempo. Durante décadas los aceites de estos olivos se transportaron en toneles. Abelardo es uno de los últimos artesanos que los fabrica. Y en la Comunidad Valenciana solo quedo yo de este oficio. Aparecieron unos chavales en Utiel-Requena, duraron 3 o 4 años,
pero ya no queda nadie más. Lo que realmente hago es barril pequeño, ¿no? Y muebles de decoración hechos a partir de un barril. Ya no me meto con la barrica de crianza, porque eso ya lo hacen las grandes empresas, se nos van comiendo porque pueden competir en precio. Para montar el barril necesitamos un aro, es el aro molde. Vamos colocando las piezas que tenemos trabajadas por los laterales, sin ningún tipo de cola ni pegamentos. Empezaríamos a colocar los aros, lo colocaríamos en el horno, en el fuego, la parte que está abierta se iría juntando y ya podríamos conseguir colocar los aros por la otra parte. Antes de que estos olivos se plantaran, los íberos dominaban el comercio local desde núcleos como el Puig de la Nau. La más importante es la última fase de ocupación que tenemos, que arrancaría en el siglo V a.C. Aquí en el museo tenemos piezas de lo que sería el ajuar funerario, molinos de mano, piezas importantes de cerámica. Nos permite recrear todos los aspectos de la vida de los íberos. La característica más relevante del poblado es el hecho de que se conserva muy bien. Ves perfectamente la distribución del interior de las casas, ves las escaleras que subían al primer piso, transitas por las calles principales. Antiguas civilizaciones que convivieron con los griegos y después los romanos, quienes plantaron en estas costas árboles que los siglos convertirían en auténticos monumentos naturales.